Bueno, en el día de hoy estamos llevando a efecto lo que es el primer Congreso de Educación, Estrategias Metodológicas para la Educación General Básica, el cual está dedicado y dirigido a todos los compañeros docentes, principalmente del Distrito 01D03, que comprende los cantones de Girón, San Fernando, Pucará y Santa Isabel. Nuestra intención ha sido es en el marco de las festividades del Bicentenario de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, tener en cuenta la razón por la que nosotros somos docentes, la razón de la vida de la institución a la cual nos debemos. Entonces, lo más importante son las estrategias metodológicas que nosotros como docentes debemos implementar, actualizar y tener pendiente de cómo podemos llegar de mejor manera a nuestros niños. Esa es la razón por la que estamos nosotros realizando en esta ocasión este evento y más bien es la oportunidad, si me permite, invitar a los compañeros docentes. El día de mañana continuaremos con la segunda parte del Congreso. En el mismo horario tenemos la autorización, gracias a Dios, de nuestro señor director distrital, que se acerquen por favor y compartan con nosotros y de esa manera la asistencia de los compañeros y de las personas que estén interesadas sobre esta temática dará mayor realce a las festividades bicentenarias de nuestra institución. ¿Quiénes son los expositores? ¿Cuáles son las temáticas que se han abordado? Ya tenemos en primer lugar al magíster Riera, tuvimos el día de hoy, tenemos al magíster Humberto Chacón, el día de mañana tendremos también la participación del doctor Francisco Hidrobo, que viene desde la ciudad de Cuenca, y cerraremos con la participación de la magíster Silvia Astudillo, que es la directora de nuestra institución. Son profesionales en la educación con una amplia trayectoria. Decíamos, esto es dentro del marco de las festividades por los 200 años de la 27 de febrero. Ahora ya cambiando un poquito de tema, ¿qué se viene en los próximos días como festividades? Bueno, esta semana tenemos casa llena, como quien dice. El día de hoy lunes y mañana martes 6 de diciembre tenemos lo que es el congreso. El día miércoles tendremos lo que es la casa abierta en las instalaciones de la institución. El día jueves tendremos lo que son concursos internos con la participación de todos nuestros niños dentro de las aulas. Luego habrá un momento en la exposición de los mejores trabajos en un compartir en el patio. El día viernes tendremos lo que es la misa. Luego tendremos lo que es la sesión solemne y cerraremos con broche de oro el día sábado, Dios mediante, con lo que es un desfile de festividades donde participarán inclusive autoridades, invitados especiales y de la misma manera estamos intentando que más exalumnos se sumen a esta festividad.